Entonces tenemos a Fernando Paniagua, que él es de la de la Xarxa de, la la de Economía Solidaria de, de Cataluña, eh, que nos hablará de, desde esa perspectiva, desde ese movimiento. Tenemos a Isabel, que, que es de, de Wisher de la organización WeShare y lleva a las redes sociales a nivel global. Y tenemos a Yorgos Kalis que viene más desde el Movimiento del Decrecimiento eh, y está en el, en el ICTA, en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, asociado la, a la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, la, la excusa de, bueno, yo creo que lo de tender puentes y hablar entre distintos movimientos de economía alternativa es algo que los que estamos metidos en este mundo, pues eh, yo creo que ya casi nos obsesiona. Eh, y lo bueno es que ahora tenemos un marco institucional, al menos en, el, en, el, en la ciudad de Barcelona, que, pues bueno, que entiende que hay un ecosistema, un ecosistema complejo de, de, de alternativas económicas, eh, que cada uno tiene sus siglas, cada uno tiene su aproximación a lo que es el, el cambio del modelo socioeconómico, eh, pero que... Digamos, podemos establecer una mirada de conjunto para ver que esto ¿no? es, es, un, es un ecosistema vivo en el que se, se establecen nodos y conexiones entre los distintos movimientos, tanto en la parte práctica como en la parte de desarrollo conceptual. Entonces este informe, el informe de las otras economías de la ciudad de Barcelona, es como el, el primer hito en esa, en esa voluntad de entender qué es lo que pasa en Barcelona, cómo se relacionan estas economías, ¿no? Esto lo hemos hecho yo, digamos, en, en, desde la cooperativa Options, que es donde, donde trabajo. Y bueno, el, el, hemos hecho, os explico muy brevemente lo que hemos hecho en este informe. Está disponible en, en la página web de Barcelona Activa y también en la de Options, options.org. Eh, y básicamente, pues eso, hemos intentado poner un poco de orden a, a, a todo lo que veíamos que se estaba moviendo. ¿no? El, hemos hecho, hemos identificado 14 movimientos y fenómenos. Eh, hemos diferenciado entre movimientos y fenómenos porque movimiento entendíamos que era algo que tenía un carácter más de base social organizada en base a un proyecto político, ¿no? Mo movimientos de economía alternativa, y fenómenos era como ámbitos un poco más ambiguos, ¿no? conceptos, terminologías que aparecen y que se pueden interpretar desde distintos ámbitos, desde distintas visiones políticas. Entonces, os nombro brevemente cuáles son estos movimientos y aquí tenemos algunos de, ¿no? de, de ellos representados. Los movimientos han sido de crecimiento. Economía feminista, economía colaborativa, movimiento de los comunes y el procomún, economía social, economía social y solidaria. Y uh, yo creo que ya está. ¿He nombrado seis o siete? Seis. Falta uno. De crecimiento, ¿no? Lo he ya lo he dicho. Bueno, pues mirad el informe y ahí veréis. <risa> ¿Vale? <risa> ¿Cuáles son? Lo he hecho yo, ¿eh? Pero... <laughs> la, la colaborativa también. No, circular es fenómeno. Entonces, los fenómenos son economía circular, innovación social, emprendeduría social, economías comunitarias, economía de los cuidados y responsabilidad social corporativa. Creo que me he quedado en seis otra vez, pero bueno, eso miráis el índice y ya, ya lo veréis. Um, bueno, entonces, para cada uno hemos hecho una ficha donde hemos de dicho de dónde sale este concepto, recorrido histórico, presencia social en Barcelona, relación con otros movimientos y un poco fuentes principales, fuentes de referencia. Con esto hemos establecido una, una matriz de relaciones uno a uno entre todos los movimientos y fenómenos y un marco estratégico desde el que abordar la, tanto la política pública como el trabajo de los movimientos sociales en torno a este ecosistema de, de economías transformadoras. Entonces veis que es algo como lo que nos decía Diego ¿no? en la sesión anterior, ya muy aplicado en la ciudad de Barcelona y ya desde, desde el vamos a, a, ¿no? a desarrollar desde ya un, un proceso de co construcción de, de este ecosistema. Um, bueno, pues con esto damos paso a las, a las intervenciones. Eh, bueno, como tenemos poco tiempo, pues será un respuestas, les he pedido que sean muy precisos en las respuestas y, y vamos a intentar acotarnos al tiempo. Si, si vemos que nos pasamos, bueno, después tenemos la hora de la comida, entonces quien quiera quedarse, si se alarga un poco, pues está invitada y, y si no, pues uh, bueno, se puede ir a comer. Vale, entonces la primera pregunta es resumir en tres ideas clave las propuestas de cada uno de, de vuestros bueno movimientos o aquello que, que representáis. Venga, Fer, sí. Ahora sí. Bueno, pues gracias por, por invitarlos, gracias Rubén por la presentación. Son tres minutos y tenemos que ir rápido, ¿no? O sea, que insistir en la necesidad de abrir espacios como estos, pues, pues tampoco está de menos. Es muy importante que nos juntemos, que nos encontremos y que podamos debatir, discutir y tal y poner en común esas ganas de transformar una realidad que yo creo que a la mayoría de los que estamos por aquí no nos gusta, ¿no? Y ese sería un poquito el, el punto de partida inicial. El movimiento social o sea, el movimiento de la economía social y solidaria es un movimiento que tiene un, un, un recorrido, unos años de, de recorrido, ¿no? que no suena tan nuevo como todas estas cosas y que recoge además un bagaje histórico. ¿no? Y, y eso me gustaría destacarlo como una de las primeras características. ¿no? el movimiento de la economía social y solidaria es en un principio un movimiento de ideas. ¿no? Movimiento de ideas que recoge ideas de lo que sería el viejo movimiento obrero, aquel que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, intenta construir un modelo de sociedad alternativo y, y básicamente se basa en las propuestas de confrontar la construcción de, de, que se genera después de la revolución industrial del sistema capitalista a nivel mundial. ¿no? Entonces, el, el, el movimiento de la economía social y solidaria recoge ese bagaje y lo actualiza con el otro, lo que se llama el segundo asalto, ¿no? que sería el de los años 60, 70, mayo del 68, etc. Cuando a todo ese movimiento se le incorpora un componente antiautoritario, un componente de autogestión, un componente también de crítica a la organización y un componente que empiezan a poner el foco no solo en el resultado final de ese proceso de cambio, sino en el cómo lo hacemos, ¿no? más en las formas organizativas, con esta idea que ha salido antes de o empezamos a prefigurar el mundo en el que queremos vivir o pocos, pocas lecciones le vamos dando a la gente. ¿no? Entonces, ese, ese componente, ese, ese, ese puntito, genera una inversión ¿no? y pasa de este movimiento solo basado sobre las ideas a un movimiento que cada vez pone más el foco en la práctica concreta y empieza a atender o a mirar dónde emergen estas prácticas alternativas, diferentes, rupturistas, que intentan eh, de una forma u otra. Eh, Generar una nueva experiencia de relación en un primer momento en lo que sería la relación, sobre todo entre el capital y el trabajo, ¿no? que era el terreno donde se movían todas estas cosas en el mundo laboral, a, a través de las cooperativas, a través de nuevos emprendimientos, nuevas formas organizativas, etc. Eh, este nuevo componente da lugar a, a, a los dos otros puntos que me, había, o sea, que me gustaría destacar, así rápido, ¿no? como, como spots y titulares. no ah, De un lado se daría lugar. Como a un nuevo paradigma científico, a un nuevo paradigma científico que lleva años ocupando espacio en las universidades, que ha generado que en América Latina, en Francia, en el Estado español, a nivel mundial, ya haya cátedras dedicadas al estudio de la economía social y solidaria, a sus contradicciones, a sus procesos, etcétera. Con lo cual se ha generado un cierto cuerpo, digamos, científico y teórico, pero que sobre todo ha generado un conjunto de prácticas reales, que están allí, que son cotidianas, que las vemos, que. El fin de semana pasado, en concreto en Cataluña, en la Fira de Economía Solidaria, las teníamos representadas a las más significativas, puede ser, ¿no? con esa riqueza y variedad de propuestas. Y, y bueno, sería un poco esta idea, ¿no? Como toques de atención, no sé si he ido muy rápido, igual me he comido menos de tres minutos, incluso. Eh, como toques así o como ítems a destacar, ¿no? Sin querer poner el foco tanto en diferencias, sino en elementos definitorios, es. Eh, sí que es cierto que el movimiento de la economía social y solidaria desde un principio tiene un elemento rupturista, tiene un elemento de crítica sistema que forma parte del ADN y que no lo quiere perder. ¿no? Es una impugnación al sistema socioeconómico vigente que no nos gusta, que es el capitalismo, el neoliberalismo o en su forma más salvaje y acelerada eh, la crisis que estamos viviendo ahora. ¿no? Eh, es un movimiento que pone en el centro los valores. O sea, intenta incorporar un componente ético o un componente de valores a esos ciclos que el mercado capitalista nos ha explicado muy bien: ¿no? de la producción, la distribución, la financiación, la acumulación. Intenta impon imponer una sobredimensión ética, ¿no? otro componente que diga: no solo podemos poner el foco en el mercado, no solo podemos ver a la persona como una productora de valor, sino que tenemos que abrir el foco y ver la experiencia de vida en toda su complejidad. Y, y una frase que decimos mucho es que intentamos poner la vida en el centro. ¿no? Poner la vida en el centro sería intentar ver toda esa complejidad de la experiencia de vida que no solo va a la producción de valor económico o a la producción de trabajo, sino que intenta incorporar otros aspectos de la vida que parafraseando unos amigos de aquí dirían el cómo construir una vida que merezca la, vida, la pena ser vivida, ¿no? una vida digna. Venga, pues con esta frase de célebre pasamos a, a Isabel. Bueno, yo voy a intentar gracias a todos por estar aquí, y yo voy a intentar eso, las tres palabras con las que definiría de alguna manera la economía colaborativa son compartir, aunque parezca un poco redundante por el nombre que tiene, eh, personas y después tecnología. Y la relación que tienen es muy sencilla. Eh, la economía colaborativa es, la, es una economía que se basa en cooperar, en compartir ideas, talentos, servicios, bienes, todo aquello que pueden producir los individuos. Y ese intercambio se produce también entre individuos. Por tanto, aparece la figura de, un, de una persona que de repente, eh, que no ha tenido control nunca sobre muchos aspectos de su vida, está empoderada. Puede tomar decisiones, puede intervenir, puede, puede producir. ¿no? Por eso se llama el ciudadano productor. Y el otro elemento clave es eh, la tecnología, porque bueno, como sabéis todos, la economía colaborativa está muy, muy ligada al elemento tecnológico que es quizás lo que está permitiendo pues, su rápida expansión, lo que le está dando tanta fama y lo que está haciendo pues, que esas relaciones que se crean entre individuos y que ya, ya establece, por ejemplo, el movimiento cooperativo, pues vaya un pasito más allá, ¿no? Eh, genera nuevos tipos de relaciones, nuevos mecanismos pues, para, para compartir, para producir y ese tipo de cosas. Y si me permites un cuarto elemento. <laughs> Hablaría mucho de la diversidad, porque la economía colaborativa, si tiene algo, es que es capaz de englobar pues, a muchas ideas muy diferentes y es muy transversal. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando, cuando, cuando pensamos en ella. No No hablamos solo de un tipo de empresa y unas tienen unas ventajas, otras tienen otras, unas suponen unos inconvenientes, otras otros, pero es importante que comprendamos que la economía colaborativa pues, es un movimiento muy, muy amplio. Eso. Esto era muy corto, no sé si... Sí, voy a llegar a lo mismo, pero tres ideas de, de crecimiento. La primera idea es que la idea de crecimiento económico, que es una idea absurda, es absurda porque es una idea que podemos tener un crecimiento perpetuo de 2% por año, significa que una economía se está doblando en tamaño cada 35 años. Esto significa que después de 35 años es cuatro veces más grande, después 8, 16 y muy rápido ves que va a la infinidad esta idea que la economía puede crecer a la infinidad es absurda y es absurda independiente de que este planeta es finito es absurda por sí misma porque la idea de que una una magnitud crece al infinito es absurda a sí misma segunda idea clave eh, el crecimiento económico ya es eh, catastrófico. Ayer eh, salió en los países ricos, por lo menos. Ayer salió un estudio en la revista más prestigiosa de economistas en Estados Unidos, Unidos National Bureau of Economic Research. Eh, tenía un artículo en Washington Post eh, demostrando cómo en épocas de crecimiento de crecimiento alto eh, del crecimiento, no del decrecimiento, del crecimiento alto. Eh, la mortalidad, las muertes, la tasa de muertes en los países está creciendo. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque en estos años que crece también la polución que afecta más a los niños más pequeños y esto se ha comprobado con estadística. Eh, pero más importante, con crecimiento económico, el crecimiento económico es el factor más decisivo en las emisiones de carbono, que sabemos que en 30 y 40 años cómo vamos y que no veo que vamos a ir a otra manera. Cómo vamos va a cambiar este clima y hacer este planeta mucho más difícil de, de vivir y va a cambiar la, la vida cotidiana de cada uno de nosotros y esto es directamente relacionado al crecimiento económico pero todos los impactos ambientales y todas las presiones al medio ambiente y al nivel ecológico están relacionadas casi uno a uno con la tasa del crecimiento tercera idea clave no es fácil escapar del crecimiento, no es fácil porque el crecimiento es vital para las economías capitalistas. Las economías capitalistas sin crecimiento se desestabilizan y se ponen en situaciones de crisis como la que vivimos ahora. Esto significa que si tenemos una pequeña posibilidad de crear economías que pueden prosperar sin crecimiento, esto significa que tenemos que también construir estructuras que son no capitalistas, que son postcapitalistas y a este nivel... Eh, se ponen las conexiones con el otro tipo de economías alternativas que escuchamos aquí. Gracias por el esfuerzo de ir acortando. <laughs> eh, venga, vamos. Eh, bueno, ahí a mí me gustaría hablar de economías feministas. Hago también uh, un, algo telegráfico eh, para que esté representada. Yo no lo, lo hago desde autor del informe, así que puede que me pierda algún matiz porque no soy, digamos, militante en, en este movimiento. Pero las economías feministas básicamente lo que dicen es que hay, que, o sea, hay todo un ámbito de satisfacción de necesidades y de resolución de, ¿no? de, en el día a día que, que no está contemplada por el marco económico dominante, ¿no? que son la, las tareas de cuidado y afectos en el ámbito doméstico y también comunitario y que eh, bueno, pues que si eso, esas tareas son básicas son centrales para la reproducción de la vida y de la economía, porque es lo que está en la base. Aparte de los sistemas naturales, tenemos esta esfera doméstica, comunitaria, y después viene el mercado, ¿no? viene, viene aquello remunerado. Eh, pues que el foco del sistema económico debe desplazarse hacia tener mucha más atención a los cuidados y a que se, se visibilicen y se valoricen, no económicamente necesariamente, pero sí que se les dé un valor social, y, eh, y no tan quitar el foco digamos, de la acumulación de, de capital o la reproducción económica per se. ¿no? Entonces, bueno, es, esto es un, es un poco el, el eje y también tiene una parte de, bueno, introducir la mirada femenina, ¿no? O, o, o de lo femenino en, en, en lo económico, también en lo mercantil, en la, el funcionamiento de las empresas, tener mucho en cuenta cómo funciona bueno, los códigos afectivos, ¿no? Huir un poco de las estructuras muy jerárquicas basadas en el que habla más, se lleva el gato al agua, ¿no? O sea, introducir también esa, ese, aspecto, ese aspecto más emocional, más de cuidado en la gestión organizativa, ¿Sí? Venga, pues vamos a, a, la, a la pregunta. Ahora vamos a hacer una pregunta para cada uno de los, de, de los ponentes. La primera es para Isabel. Que, o sea, básicamente, es, ¿cuáles crees que son los principales puntos fuertes de, de, la de la economía colaborativa a la hora de cuestionar el marco económico dominante? ¿no? Decíamos que tiene una serie de cosas que no nos gustan, que hay que cambiar el rumbo de, de, de esta economía. Entonces, puntos fuertes de la economía colaborativa y si encontramos estas potencialidades por igual en todo ese amplio aspecto de, de prácticas de economía colaborativa. Bueno, yo creo que el punto fuerte, ya lo he mencionado en la, en la definición un poco, que es el, la idea del ciudadano productor, del ciudadano que se empodera y que es capaz de, de, de repente, poder, por ejemplo, comenzar a producir, que es capaz de decidir, por ejemplo, dónde obtiene su dinero, que no depende de un banco para hacerlo, que tiene capacidad incluso para, yendo a ejemplos muy básicos, no imprimir una prótesis con una, con una impresora 3D, ese tipo de cosas. Entonces, el ciudadano empoderado. En la medida en que el ciudadano recupera el control, eh, estamos ya realizando el cambio, porque el ciudadano se coloca en el centro. Entonces, cuando nosotros colocamos a las personas en el centro, estamos desmontando completamente el sistema económico que tenemos, que está basado en el beneficio. Entonces, claro, eh, ese elemento es fundamental. Luego creo que hay otro que está muy asociado sobre todo al consumo colaborativo, por ejemplo, que es la idea de eficiencia y que de nuevo vuelve a ser revolucionaria frente a la idea del hiperconsumismo, de, de lo que decía Diego Isabel, ¿no? de tener que comprar el último smartphone, de tener que consumir mucho para ser más felices, pues está la idea de, de hacer un uso más eficiente de los recursos que tenemos. Y ahí entra en juego también la idea pues, del acceso frente a la propiedad. Y por último hay otro elemento que es eh, el cambio de mentalidad que todo esto supone. Porque si nosotros somos capaces de empoderar a una persona, de, darle, de decirle, oye, tienes el control, puedes decidir, por ejemplo, cómo vas a financiar tu proyecto y no vas a depender de, un, de, una, de la banca, sino que lo puedes hacer, por ejemplo, a través de crowdfunding, de alguna manera yo creo que el poder es adictivo. Entonces tú cuando te ves empoderado una vez, cuando te ves capaz de hacer algo por ti mismo, pues luego quieres hacerlo más y más y más. Entonces, la economía colaborativa tiene esa capacidad de que cuando tú la pruebas, te engancha y te invita a hacerlo en otros ámbitos. Lo que puede ayudar, por ejemplo, pues, a una mayor participación en la toma de decisiones a nivel pues, más amplio, ¿no? a nivel de cómo se gestiona la economía, cómo se gestionan los sistemas políticos. Tenemos el ejemplo del Civic por ejemplo. Entonces, claro, yo creo que, que ahí es donde está realmente su capacidad para, para transformar. En esencia y por definición, la economía colaborativa busca el cambio sistémico, porque tiene las herramientas para conseguirlo. Tenemos al ciudadano, le estamos dando control y le estamos diciendo, oye, ahí lo tienes todo, tienes la tecnología, tienes las herramientas para tú cambiar el mundo. Ahora bien, dentro de, de que el ciudadano produce valor, la, podríamos decir el matiz entre las diferentes iniciativas de economía colaborativa está en quién captura ese valor. Entonces, sí que es cierto que nos encontramos con proyectos en los que, lo que los ciudadanos están produciendo valor, pero ese valor lo están capturando de manera centralizada pues eh, determinadas empresas, ¿no? Que funcionan dentro de la economía colaborativa. Sin embargo, la economía colaborativa no solo es eso, sino que va evolucionando y vemos ejemplos como, por ejemplo, las cooperativas de plataforma, otras iniciativas que son más sociales y en las que se, se está hablando de distribuir ese valor. Entonces, el secreto está en quién produce el valor y, sobre todo, quién captura ese valor que se está produciendo. Entonces, pues en ese sentido, tenemos posibilidades, por supuesto, de, de cambiar las cosas. Solo hay que querer, ¿no? De alguna manera. Muy bien, eh, seguimos con Fer. Ah, desde la economía social y solidaria se hace una lectura de la economía colaborativa, o sea, desde que em de emerge, ¿no? se, pues, se va siguiendo un poco el fenómeno, eh, que yo creo que está más vinculada al, al, a un adjetivo que sería el procomún, ¿no? a la construcción de, de los comunes. Entonces, no sé si quieres explicaros un poco esta lectura que se hace desde la economía solidaria como movimiento, digamos, que tiene un recorrido histórico un poco más largo. Sí, lo intento. Veo caras por aquí que seguramente podían aportar mucho a ello y que me pueden ayudar si no, si no lo hago de forma correcta. Um, a mí me gusta a veces o me cuesta uh, no pensar a la economía colaborativa uh, con su componente tecnológico de plataforma como una infraestructura social. ¿no? Entonces, viendo uh, que lo que se están generando son infraestructuras ¿no? para favorecer intercambios o favorecer tal. Eh, pensar que, que la definición de la infraestructura en el sentido de cómo se gestiona, cómo es la gobernanza, quién obtiene los beneficios y tal, es una cuestión neutra, eh, me parece muy ingenuo en ese sentido. ¿no? Entonces, evidentemente, eh, el componente ético que le incorporemos a, a la gobernanza de esa infraestructura definirá también el modelo final que queremos hacer. Eh, poner como punto de partida que lo que estamos construyendo es una, una infraestructura del común, una infraestructura de todos, como podían ser los ríos, o como podían ser las montañas, o como puede ser el aire que respiramos, es una tendencia. Eh, generar una infraestructura dirigida hacia la extracción, como muy bien han dicho, de un valor producido por el ciudadano y hacia la privatización y concentración de ese beneficio por parte de un, entidades muy opacas o cerradas o, o de las cuales no sabemos ni tan siquiera eh, dónde tributan, etcétera, etcétera, tiene un cierto grado de riesgo. ¿no? Y yo creo que ha emergido una, no una crítica, sino una complementación ¿no? de las propuestas de la economía colaborativa que son más abiertas y más inclusivas en ese sentido, no cosa que permite que cuando miramos el cartel de patrocinadores de un festival como el que estamos ahora participando, tengamos a empresas que son verdaderos terroristas y que están destruyendo la posibilidad de vida sobre la Tierra, eh, lo siento, pero lo tengo que decirlo, eh, el, el marcar ese perímetro, el intentar definir ese perímetro de una forma uh, clara, es lo que nos puede ayudar a poner el foco en lo que ya está pasando. Y cuando digo esto, no digo como un perímetro, o sea, sí que es excluyente, evidentemente, pero no es un perímetro de decir... Eh, estamos contra vosotros, no, 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 es que nosotros por lo que estamos es por otra cosa y esta cosa ya está pasando y nuestras fuerzas las queremos dedicar a esto. Entonces, el, el otro lado, el de la economía colaborativa dedicada único a la extracción de valor y a la concentración de ese valor de ese ciudadano productor, no nos interesa. Y yo creo que el movimiento de la economía... De plataforma procomún, intenta poner el foco ahí. Intenta gastear, mapear, identificar estas experiencias que llevan ese otro componente, ¿no? Ese otro componente de estructuras del, de lo común. Bueno, has empezaba ahí a, <laughs> a animar el debate. Eh, vale, entonces la, la siguiente pregunta para Yorgos. El eh, crecimiento nos habla mucho de los límites ambientales ¿no? el, que marcan el, el sistema económico. Entonces, eh, yo quería preguntar qué oportunidades y riesgos ves en la economía colaborativa en relación a la, a la capacidad de reducir el ritmo de extracción y de uso de materiales de energía, ¿no? Uh -huh. O sea, qué, qué, qué sí. oportunidades y retos plantea la economía colaborativa. Sí, creo que voy en la misma línea con lo, con lo que ya discutimos y por qué creo que la economía colaborativa es muy diversa, entonces hay... Hay distintos proyectos, entonces depende en qué proyecto nos referimos. Entonces, si referimos, eh, si hablamos del proyecto más corporativo, empresarial, de extracción de valor eh, como capital para invertir a más capital y a más expansión, este modelo, aunque sea colaborativo, yo no lo veo cambiando la trayectoria principal del sistema que es la, la del crecimiento, la del continuo crecimiento con gastos y con catástrofes y con crisis, como ha ido hasta ahora. E, alguien puede argumentar si, no sé, el Airbnb es más ecológico que tener hoteles. Si hay ventajas y hay, hay, hay desventajas todo depende en el contexto, todo depende si Airbnb, por ejemplo, lleva más, más gente que iban a venir en normal o si sustituye para los hoteles. E todo, esto, todo esto puede ser un estudio interesante. Pero yo creo que el funda, fundamentalmente una plataforma, aunque sea colaborativa como la Airbnb, la que hace ganancias en un lugar en San Francisco, que va a unos capitalistas que han invertido a esta empresa, y después ellos hacen ganancias que tienen que invertir a otro lugar para hacer más ganancias, es el mismo modelo y es el modelo del crecimiento que yo como alguien que soy partidario del decrecimiento estoy contra. Ahora, el segundo modelo de economía colaborativa, que es más social, que comparte, que involucre a la gente en la producción y la satisfacción de sus necesidades y que pone primero la satisfacción de las necesidades de la gente más que las ganancias, esto claro que es un, el, el modelo de economía que podría ser la base para una economía que iba a prosperar sin, sin necesitar crecimiento y que no iba a necesitar crecimiento porque iba a poner primero las necesidades más que el crecimiento del capital, que es lo que necesita el sistema actual. Entonces, sí, el segundo modelo de economía colaborativa creo que es fundamental para una sociedad de crecimiento. Bueno, yo veo que un poco la, la, la reflexión está ahí alrededor de la economía colaborativa como nueva, nueva forma desde la que desarrollar ¿no? intercambios o transacciones económicas y acceso a necesidades, eh, que eso per se, pues es una nueva tecnología social, ¿no? infraestructura social. Lo que, es, digamos, lo que genera que esta tecnología social está al servicio de un cambio de rumbo o no, pues es un poco la estructura organizativa, el modelo de desarrollo que hay detrás del, ¿no? del, del despliegue de estas tecnologías sociales. Yo creo que es un poco la, está la línea también. Y, a, y haciendo un poco la, la cuña hacia la economía feminista, que no está, pero yo <laughs> hago el esfuerzo de representarla. Hay, una, hay un debate en torno a la economía feminista sobre, sobre bueno, la entrada de la economía colaborativa en el mundo de los cuidados. ¿no? El mundo de los cuidados históricamente ha estado más, más relacionado con, bueno, con las relaciones de reciprocidad, ¿no? de pertenencia a un grupo. Eh, y bueno, y cómo, cómo estas nuevas tecnologías sociales pueden tener la potencialidad, por un lado, de agilizar, ¿no? de, de, de agilizar estas relaciones porque te permiten conectar con más gente en tu comunidad y establecer relaciones de reciprocidad pues más potentes, eh, más densas, ¿no? en el sentido de que pueden ser, pueden ser útiles para reforzar comunidades, y esta es el, digamos, la, la oportunidad, la, la vertiente positiva, eh, y la otra sería más el, el, el riesgo, es el, el, la mercantilización de la vida privada, ¿no? en el sentido de decir, yo creo que el, el ejemplo de couchsurfing versus Airbnb es interesante en ese sentido. ¿no? Couchsurfing es un, un modelo de economía colaborativa que se basa en la gratuidad con la reciprocidad, en el sentido de que si tú acoges a gente eh, gratuitamente, pues eh, puedes ir yendo por los sitios y te acogen, ¿no? Y tu, tu reputación se construye al, alrededor de cómo te relacionas con esa comunidad. Airbnb ya pone un precio, entonces ahí el, generas un incentivo perverso a decir, bueno, yo ya dejo de estar en Couchsurfing para eh, estar en Airbnb y ofrecer desde ahí. Entonces ahí lo que pasa es que pasas de una relación de reciprocidad y de confianza ¿no? más no mercantil a una relación mercantil de poner precio. Entonces es un poco como esa tecnología social entra a, a, a convertir en dinero unas relaciones que antes no se establecían desde ahí. ¿no? Entonces esto también es un riesgo importante. Pero bueno, yo creo que las, es importante que hablemos siempre desde las dos lecturas, es decir, los riesgos que tiene, pero también las oportunidades a la hora de, en este caso, en la, la cuestión más comunitaria de, de establecer lazos más densos y, y más, conocimiento, más comun conocimiento comunitario. Venga, entonces, la última pregunta es para todos y con esto después daremos paso a, a una ronda de, de intervenciones de público. Eh, es para hablar sobre el paradigma de los comunes. Es decir, hay, hay una, bueno, un paradigma sobre todo construido desde, el, desde ¿no? una aproximación teórica. Bien, vamos a ir de tiempo sí. que, que tiene que ver con el bueno el papel de, las, de los comunes o la gestión de lo común en contraposición a la dualidad histórica entre estado y mercado ¿no? en, la, en las relaciones económicas entonces esto nos habla de distintas prácticas desde el Ostrom, no con todo el estudio que hizo alrededor de la gestión de los comunes más naturales no los recursos comunes naturales eh, que eso pues puede interpelar un poco al decrecimiento no en la parte de cómo los comunes entran en, a, en, la, en la gestión del bueno, de, de, sí, de los, de, de los recursos naturales. Eh, también nos habla, ¿no? en, la, en el mundo digital hay todo un movimiento del, comun, del procomún digital que también está, está ahí. Bueno, en la economía social y solidaria yo creo, el cooperativismo podría interpretarse desde ahí. Entonces la pregunta es, este, este paradigma teórico ¿no? de, de los comunes o el procomún, ¿lo veis como, como potencial hilo conductor o algo que puede, ¿no? puede unificar o generar una lectura común desde estos distintas visiones políticas, ¿no? Que ponen el énfasis cada uno en una cosa. Y ahí, sí, vale, para cambiarla, eh, eh, sí, para, para el movimiento y la teoría del de, de crecimiento, la idea de procomún y de los eh, bienes comunes es central. Tenemos un libro que se llama "De crecimiento vocabulario para una nueva era" que se es, es, ha publicado este año de Icaria y allí tenemos las palabras palabras claves del movimiento y el procomún común es, es una de ellas. Es importante porque si queremos tener una sociedad donde se podemos vivir bien con menos y sin crecer, es muy importante que tenemos las estructuras de compartir lo que hay. Y la idea de compartir lo que hay es la idea clave en, en la idea de, 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 de lo procomún. Y la idea de Elinor Ostrom era que aunque es muy muchas veces se dice que la tragedia de los comunes que si algo es común lo vamos a consumir cada uno va a intentar comer lo que puede más y se va a destrozarlo es lo contrario cuando algo lo tenemos que compartir organizamos organizamos nuestros mismos para ver una manera de compartirlo porque sabemos que si no lo hacemos esto nos vamos a destrozar todos entonces esta idea es clave para el decrecimiento. Ahora, siempre pongo también la problemática. Hay la problemática que eh, muchas veces, en el nombre de, de lo procomún o de los bienes comunes, eh, hay también proyectos que no eh, incorporan la dimensión ecológica. Por ejemplo, muchas veces escucho de, de ideas o de visiones o de imaginarios de comunes digitales donde podemos producir lo que queremos sin límites, sin pensar de dónde van a venir estos materiales que vamos a utilizar para, para los fab labs, por ejemplo. van a venir también de américa latina y de áfrica. o de dónde van a venir? vamos a necesitar más de estos materiales o menos? entonces, siempre como de crecimiento, estamos aquí como una crítica que dice, bien, pero cuidado. También tenemos que pensar de la dimensión ecológica, tenemos que pensar de dónde viene lo que, de lo que vamos a utilizar para producir y dónde van a ir a los desechos de lo que lo producimos. Bueno, yo creo que la respuesta a la pregunta es definitivamente sí. Yo creo que es el punto de encuentro en, de todas estas economías y al final va un poco la línea de nuevo de la presentación anterior. Es donde podemos, pueden converger. Hay algo que, que Thomas, Don que está por allí sentado, que es conector de Wisher en Berlín, dice. Y es eh, pues que en el fondo todos y cada uno de nosotros constituimos, somos un pilar ¿no? de esos puentes que hay que tender para llegar a esa economía que queremos. Entonces la economía colaborativa, sobre todo en esa dimensión más social, es uno de esos pilares. Otro sería la economía social, otro sería, pues movimientos como el de crecimiento. Y así pues entre todos podemos construir cada uno aportando lo que podemos y buscando esos, esos puntos que tenemos, que tenemos en común. En el caso de la economía colaborativa yo creo que particular, en particular se ajusta muy bien. Eh, en ese, en ese planteamiento, eh, en sus principios fundamentales, se ajusta muy bien a los principios básicos del Procomún, que son, por ejemplo, la universalidad, que todas las personas de una comunidad puedan acceder a, a ese bien común, la sostenibilidad, buscar, por ejemplo, en este caso hablábamos de la eficiencia de los recursos, bueno, porque vamos a producir si ya lo tenemos, ¿no? vamos a intercambiarlo. El hecho de que eh, no siempre busquemos la, el beneficio especulativo, el, sino que también tengamos esa dimensión social o esa distribución, redistribución de los beneficios y, por supuesto, la parte del ciudadano que, que gestione y que interviene de manera democrática, empoderada en, en, esa, en esa empresa, en ese proyecto. Entonces, yo creo que en ese sentido hay muchos proyectos de economía colaborativa que ya están haciéndolo, la, las cooperativas de plataforma. El ejemplo, además, más, el mejor ejemplo que tenemos es Wikipedia, ¿no? Eh, todo el tema del software libre que, que produce bienes comunes. Incluso el crowdfunding, si lo pensamos, es una manera de producir bienes comunes, bienes culturales, eh, de una manera comunitaria. ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimos ejemplos que ya están en la práctica y que, de hecho, bueno, en el evento de Comunes que se hizo en Barcelona se creó un directorio maravilloso que invito a que todo el mundo visite de economía proyectos de economía colaborativa pro común. Y, y se pueden ver pues los huertos eh, urbanos las monedas las, las monedas sociales las monedas alternativas y todo ese tipo de, de proyectos que, que están dentro de la economía colaborativa que entroncan con otros modelos económicos y que al final pues eh, se ajustan perfectamente al modelo de, de procomún o de los comunes sí yo un poco compartir la visión o sea, sí que es verdad que esta perspectiva desde los comunes Quizás es una perspectiva que es tan vieja como la historia de la humanidad, ¿no? Desde el momento en que nos encontramos en un mundo que es uno y es este y es, y es finito, ¿no? De momento, mientras no descubramos posibilidades de vivir en otro, no sé. Entonces, lo que le estamos añadiendo son lecturas o capas de complejidad, ¿no? incorporarle un componente te tecnológico, que es fundamental en la, co en la economía colaborativa, no cambia los comunes y la forma de gestionarlos. Ya teníamos estas herramientas. O sea, la humanidad ha cooperado, ha compartido, se ha organizado desde hace siglos y siglos y siglos. ¿no? Lo que estamos haciendo es facilitando herramientas tecnológicas para que esta cooperación, esta facilitación y tal sea más eficaz. Y ahí es donde yo digo: recojamos los saberes, no empecemos de cero siempre. No, no, no pensemos que tenemos la gran solución innovadora que puede transformar. No, o sea, si hay 200 años de movimiento cooperativo que han llegado a ser capaces de resumir en siete principios muy sencillitos qué es o qué debería ser un proyecto cooperativo, no empecemos de cero otra vez. Recojámoslos, intentemos actualizarlos, que ya en 200 años han cambiado tres veces o cuatro, y pasemos nuestras experiencias por ese filtro. ¿No? Y más que confrontar si lo nuevo es más guay, si lo viejo es gancios si el tal, si cual, pues no, empecemos a pasar experiencias por un filtro y por otro y a ver cómo aguantan. Cómo aguanta el, la vieja gestión de los comunes colectivos, eh, la gestión del agua municipal, la gestión de la fabricación de energía, la gestión de aquellos comunes que eran los, los bosques comunales y tal, lo que, lo que se viene haciendo desde toda la humanidad, cómo aguanta una lectura desde la modernidad y al contrario estos nuevos comunes digitales, estas nuevas herramientas que estamos desarrollando, cómo aguantan una lectura desde este bagaje de aprendizaje y tal, de construcción de un mundo distinto? y yo creo que si, si somos capaces de hacer este dos cruces de lecturas, estamos aportando muchísimo y estamos siendo muy útiles. ¿no? el caso es que seamos capaces de abrir espacios donde hacerlo, o, o, o no sé cómo, porque hasta ahora hemos vivido un poquito mirándonos cada uno nuestro ombligo. ¿eh? también hay que decirlo vale entonces ahora seis minutos quedan para hacer pero es para hacer preguntas y después responder sí, sí. o sea que vamos a sortear una pregunta <laughs> eh, una bueno sí estamos todas juntas de hecho cogemos dos gracias Gracias a los tres, bueno, a los cuatro. Seré breve. Eh, parece que no hay mucha colaboración entre los tres movimientos de lo que se deduce. Me, me gustaría saber si es así y que, qué cosas creéis que podéis ganar, eh, cada movimiento podría ganar de los otros movimientos y qué es necesario para articular sinergias entre ellos. Gracias. Bueno, mi pregunta es porque había un momento en el cual has hecho el contraste entre Codsurfing. Y Airbnb, y has calificado que Airbnb tiene un beneficio, eh, no me acuerdo del calificativo que usaste, creo que era perverso. Entonces, a ver, el impacto que puede tener en ese caso, en, en comparación con un, con un hotel o otro medio, puede ser mucho más positivo para la persona. Entonces, me gustaría saber esa aclaración de la definición de perverso de ese beneficio. Estaría bien que alguien de Airbnb nos lo explicara. Por eso, no, no. que nos digan dónde va el beneficio de Airbnb. No, no. ¿alguien lo sabe? No, ¿Algunos de los que la usa, tanto como usuario, productor de valor, como, como usuario, como consumidor, ¿sabe dónde va su beneficio? Bueno, una cosa, a nivel de terminología he dicho incentivo perverso. Incentivo perverso es cuando generas un, digamos, en ese sentido, pones en una disyuntiva a una persona que hasta ahora, digamos, ofrecía su cama con reciprocidad, eh, y ahora la ofrece con, con dinero por medio y entonces le, le pones a elegir entre lo mercantil y la reciprocidad. Entonces es un incentivo hacia la mercantilización. Es desde esa perspectiva que lo ponía. Después eh, podríamos entrar a si esa persona tiene una necesidad económica que no le lleva a alquilar eso y tal, pero bueno, es que el debate de Airbnb nos daría aquí para, para tres sesiones seguidas. Entonces yo diría, nos centramos en esa primera pregunta y cerramos. Vale, rápido. Eh, no es que vivamos de espaldas, hay, hay, hay muchos espacios de encuentro. Yo llevo, por lo menos desde hace dos o tres años, participando en encuentros europeos donde mesas como estas se han reproducido, ya sean desde la economía social y solidaria, desde la economía colaborativa. O sea, está viendo encuentros. Uh, con el decrecimiento en concreto y con las economías feministas, eh, en el caso de la economía social y solidaria, están incorporadas dentro de, del ADN, de los objetivos transversales, estructurales y tal, están, están dentro. Eh, porque bueno, es una relación que se ha ido tejiendo por afinidad, por proximidad, etcétera. Con la economía colaborativa nos encontramos muchísimas personas que tenemos pies en, en, en varios sitios, pero digamos que no hemos sido capaces de construir un espacio de trabajo real, desde mi punto de vista. ¿Qué pasa? Que, que claro que la confrontación es muy bestia, ¿no? O sea, si miramos un modelo que intenta pues sustituir todo aquello que el mercado capitalista nos provee por entidades más justas y tal, uh, evidentemente tener a Telefónica en vez de tener a conexión como patrocinador genera dificultades y la parte más eh, activista dura identitaria de todo un sector rechaza y genera rechazo. Mm, trabajar para mí esta cuestión identitaria es importante porque yo creo que las identidades tienen que ser más fluidas, más cambiantes, más hibridantes, ¿no? Pero pero hay, hay parte de eso, ¿no? Que decir, bueno, es que desde un lado se hace mucha afirmación del perímetro, de los componentes de tal y cual, y desde otros lados vemos que eso no es tan importante y es que es un poquito todo vale, ¿no? Y ese todo vale da miedo. Bueno, yo creo que sí hay, que sí trabajamos juntos. El, inf el informe mismo que se ha presentado aquí es una muestra de que, de que sí existen puntos comunes y que sí trabajamos juntos. Estamos todos aquí y hacemos esfuerzo. pero... Eh, Sí que entiendo que hay una parte de, por ejemplo, cuando nació la economía colaborativa, yo que he trabajado en el sector de las cooperativas tres años y medio, recuerdo que la primera vez que, que hablé con un cooperativista puro y duro de la economía colaborativa, se llevó las manos a la cabeza, empezó a echar pestes. Entonces, claro, yo creo que hay veces que nos pasamos un poco, ¿no? Que eso, hablábamos de identidades, crear identidades un poquito más fluidas. Yo recuerdo que fui a una presentación, voy a empezar con los ejemplos, pero recuerdo que fui a una presentación de la Cooperativa Integral Catalana, en, en Huelva y, y la gente se fue espantada y yo, y las, o sea, yo entiendo el movimiento cooperativo y, y me gusta y se fueron espantados porque lo presentaban de una manera tan radical que o eras radical al máximo y acababas con el capitalismo y que no entrabas. Entonces yo creo que los movimientos sociales en muchos casos han cometido el error, si me lo permitís, de, de lanzar un mensaje tan político, que no digo que se renuncie a él, pero con una carga ideológica tan fuerte que a veces no se acercan, no utilizan el lenguaje de las personas. La economía colaborativa, por el contrario, con sus más y con sus menos, ha conseguido pues, llegar a las personas, hablarles en, en la lengua pues, que, que tú hablas en tu día a día, pues, comparte coche, pues, y ya luego pues de paso estás ahorrando emisiones de dióxido de carbono, estás conociendo a gente. ¿no? Entonces creo que, que esa es una ventaja que ha hecho que la economía colaborativa parezca el, un poquillo la ovejilla negra y que al mismo tiempo es lo que nos impide trabajar juntos. Bueno, pues. Vamos a dejarnos de tantas etiquetas y ya está, vamos a buscar lo que tenemos en común y vamos a hacer fuerza, porque lo que impide a los movimientos sociales avanzar es el hecho de que estamos divididos, de que, no, perdona, yo es que soy una cooperativa, no, yo es que soy economía social, no es que yo soy economía solidaria, es que no es lo mismo, yo tengo mi decálogo, yo tengo mis siete principios y yo creo que eso es lo que nos impide realmente conseguir algo. Yo creo que si nos juntáramos todos un poquito, llegaríamos más lejos, pero eso yo pienso un poco que no hay bueno, malo, a mí no me gusta que me etiqueten. Yo voy cogiendo de cada movimiento lo que me interesa y lo aplico como buenamente puedo. Yo no digo que todo el mundo haga lo mismo, pero sí que yo que vengo del sector de las cooperativas y todo eso, somos muy radicales a veces y yo creo que, que hay que intentar por lo menos hablarle a la gente en su idioma. Y, y bueno, que luego la persona decida, pero sin tanto, ¿sabes? tantas diferencias, tanto yo estoy aquí, tú estás allá y tal, pero bueno. Bueno, yo lo que sí que os invito es a leer el informe, porque precisamente lo que hacemos es profundizar en todo esto. Eh, de hecho, hemos definido o sea, relaciones, posiciones relativas de cada uno de los movimientos en relación a vectores pues, ideológicos de valores y en base a eso también los hemos situado en relación a su capacidad de llegar a grandes capas de población o no. ¿no? Entonces, hemos hecho todo un análisis, un marco estratégico para entender cuáles son las ventajas posicionales de cada uno de estos movimientos. ¿no? La economía colaborativa la hemos calificado de movimiento, aunque nos ha costado, porque, porque tiene muchas lecturas políticas detrás. O sea, tienes desde un Sharing España con, que está participando, donde hay relato, un, ¿no? espacios de relato muy neoliberal, hasta gente como Goteo, ¿no? que, que tiene un discurso muy vinculado al Procomún. Entonces, es un, es un espacio muy amplio do, con muchas lecturas distintas. Entonces, bueno. No, no, nos ha costado situar ahí, pero bueno, también todo el reconocimiento a la capacidad de penetración social que tienen las nuevas tecnologías eh, a la hora de satisfacer necesidades. El decrecimiento, en ese caso, la aproximación más teórica, eh, que no, no, es tan, no interpela tanto a una base social organizada, sino que tiene un, un, una crítica teórica muy fundamentada y que es como una advertencia a la que tener todo el rato y decir, eh, vamos a tener en cuenta todo esto porque si no, no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, es como tener ahí el manual del decrecimiento de economías feministas detrás para ir diciendo, vale, igual no tenemos que ser tan, tan radicales de cara en fuera a la hora de vender a otra gente, pero oye, va vamos a ver qué, qué es lo que hacemos porque igual no estamos cambiando absolutamente nada, ¿no? Pues yo creo que el decrecimiento está bien y el libro este, el vocabulario para una nueva era, es un, es un manual que está es muy interesante. Y la economía social y solidaria, pues claro, en este caso y en el, en el espacio en el que nos encontramos, que es Barcelona, Cataluña, pues tiene una potencia de organización brutal. Entonces ahí la capacidad de incidencia política que tiene la economía social y solidaria seguramente es de las mayores que, de, que cualquier otro movimiento. ¿no? Y de, 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 en ese caso también porque tiene un proyecto político muy definido y que de repente interpela a unas instituciones que se identifican con ese proyecto político. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí... Hay que saber entender cuál es la posición relativa de cada uno y cuál, cuáles son los cauces comunes que se pueden construir para generar un, un espacio de transformación. Y tampoco intentar casarnos porque no, no lo vamos a conseguir. Cada uno tiene su identidad y, y se puede mantener. Entonces yo creo que el, el, la idea de conciencia de red es, es buena, ¿no? Que cada movimiento tenga conciencia de red, de cuál es su, su situación, qué nodo es, cómo se conecta con los otros y cómo poder generar cauces en momentos determinados. Pero la identidad política y el, ¿no? eso es algo que bueno, es difícil de tocar. Bueno, yo he soltado aquí una conclusión sin querer ser conclusivo, así que todo abierto, pues seguimos en la comida y gracias sobre todo sí. porque...